Bueno, con respecto a la primera pregunta, describe la representación escalonada de CMMI. Bueno, la representación escalonada establece cinco niveles de madurez. Uno es el inicial, otro es el gestionado, el definido, el gestionado cuantitativamente y el optimizado. Bueno, cada uno de estos niveles de madurez tiene asociado un conjunto de áreas de proceso que tiene definido un propósito en común para la mejora de los procesos de la empresa. Cada área de proceso cuenta con objetivos específicos y genéricos que son logrados con la implementación de prácticas específicas y genéricas respectivamente. Las prácticas a su vez definen las actividades más relevantes en implementación efectiva del área de proceso. De esta manera, cada nivel de madurez aumenta en la medida que se logran los objetivos de todas las áreas del proceso que pertenecen a dicho nivel. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son las secciones más relevantes de la norma ISO 9001? Bueno, aquí tenemos el sistema de gestión de la calidad, donde se involucran los requisitos generales y los requisitos de la documentación. Después tenemos la responsabilidad de la gestión, que involucra los compromisos de la dirección, el enfoque al cliente, la política de calidad, la planificación, etc. Posteriormente tenemos la gestión de los recursos, que relaciona a la provisión de recursos, los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo. Así, después tenemos la realización del producto, que involucra a la planificación de la realización del producto en sí, procesos relacionados con los clientes, el diseño y desarrollo, lo que son las compras, la prestación de servicios, etc. Y por último, tenemos la medición, análisis y mejora, en donde se toman en cuenta las generalidades, la supervisión y la medición, el control de servicio no conforme y el análisis de datos, como también la mejora. Eso sería. Gracias.